¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, el día de hoy estamos de vuelta en la maquinita de Mario Slot o Magic Slot. No sé exactamente cómo se llame. Pero bueno, amigos, le echamos 800 y vamos a aventarnos una apuesta máxima. A ver cómo nos va el día de hoy, amigos. Ya saben que esta maquinita me gusta mucho por su manera de me gusta mucho esta maquinita, la verdad. Creo que me da buenos premios y... Ok, empezamos humillados, ¿eh? Yo diciendo, me da buenos premios y empezamos con un premio bien bajito. A ver, hay uno de 50, a ver si lo podemos doblar. Esta máquina me gusta por su manera de doblar, que es... ¡Ay! Es diferente, pero... Está un poco más fácil, pero también tiene su maña. A ver, ¿ahí qué nos llega a dar? Nada, en 30 pesos, no manches. Me está soltando puro premio bajito, ¿eh? Pero, no manches, ¿cómo le vamos a perder? Ok, amigos, parece ser que el día de hoy la máquina está muy, 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 muy coda. Porque ni siquiera los premios bajitos te los quiere soltar. Mira, puro de 20 me está soltando y cuando lo trato de doblar me lo quita. Parece que me va a dar la ruleta. Y casi, pero nos llevamos un buen premio de 90. A ver, se ve fácil de doblar. ¿Me la juego o qué? Eso es todo, amigos. ¿Me la juego o qué? No manches, lo perdimos contra un 3. ¿Cuáles son las pinches posibilidades de que me salga un maldito 3? No manches, no puede ser. Qué buen premio teníamos ahí, de verdad. A ver, ahí de 40, a ver si recuperamos nuestros... Hija de su madre, me está ganando todos. Me está ganando todos, amigos. Ay, hija de tu madre, 20 pesos. A ver, por lo menos me da lucecitas. Párate. Bien, buen premio, 220. Amigos, me la voy a jugar con este. Nada más una vez lo voy a doblar. Porque ya el 5 no está tan difícil, pero es un buen premio. Y si es un buen premio, no lo podemos arriesgar de esa manera. Con eso apenas si nos recuperamos. Ve nomás, 720 pesos. Le echamos 800. Muy buena recuperada, amigos. Ahí está, 60 pesos. Ese se ve facilón. Pero no sabemos de todos modos. Vamos a darle puro izquierda. Puro izquierda, todos. Otra vez, amigos. Otra vez me la juego. ¡No! ¡Qué buen premio teníamos ahí! ¡Qué tonto, amigos! ¡Qué tonto por haber doblado ese! Pero yo les dije, le voy a dar puro izquierda. Ahí está, otro buen premio, 90 pesitos. A ver, vamos a darle dos izquierdas. ¡No manches! Se salió uno. ¡Ay! Es que parece ser que está fácil la doblada, pero no, amigos. Sí se pone sus moños cuando quiere. A ver, 20 pesos, a ver si nos da una buena ruleta. Ahí está. Excelente premio de 200. Se ve fácil, me la voy a jugar dos veces, amigos. Otra vez. Es imposible que me salga un as. Y ya, son 800 pesos. La próxima carta está fácil, aparentemente, pero son 800 pesos. Así que me los voy a llevar. Ya no me la vas a volver a aplicar, mendiga. Con eso nos recuperamos y le vamos ganando. ¿Ven por qué me gusta esta máquina? Porque su manera de doblar... Si le aprendes la mañita de doblarle, te puedes ganar buenos premios. Pero también no te piques, porque si te picas, te puede ir mal. Mira, ahí le perdimos a un rey. Imagínate perderle a un rey, que el rey está... El rey se ve fácil, pero no, amigos. Es que les digo que la máquina tiene su maña. Ahí está, le ganamos. Vamos a doblar todas. No manches, ya perdimos ahí, le empatamos con esa carta. Lo malo es que si empatas, pierdes. Nada de que si empatas o te doy otra oportunidad, no. Aquí es, si empatas, pierdes. Directamente, a ver si le doblamos esta. Vamos a doblar todas, amigos. No, le perdimos a la primera. A ver, ahí que nos da. ¡Ay, ay! Y se paró una después. A ver, se lo vamos a dar. A esta máquina le pico muchas veces porque esta la podemos parar antes de tiempo. Ahí está, le ganamos 90. Pues me la juego, amigos. Y nos sale un 2, no manches. Tenemos 900, ya tenemos 1200, 1300, no sé. A ver si le podemos ganar otro premio igual que el de hace rato, doblando buenos tiros. Y, hija de tu madre, cómo la de 20 me la estás quitando todo el tiempo. ¡Ojo! Uy, amigos, nos llevamos el cofre. Nos llevamos el cofre mágico, ¿eh? Nos llevamos el cofrecito. Bueno, son 127 pesos. Pero no sé si me da más luces. O nada más me da 127. Si me da 127 no está tan chido, la verdad.
Esperanding. Ajá. No, nomás me da 127. Pues te lo regalo. No manches, amigos. Ojalá hubiéramos ganado esa. No estaba tan difícil. Era un mendigo 4 y lo perdimos. No es que se lo hubiera... No es que se lo quisiera regalar, sino que pues... Yo pensaba que le iba a ganar, se los juro. Ve nomás, estamos perdiendo todas. Ya no puedo seguir doblando, amigos. Se ven muy fáciles, pero mira cómo me los está robando. Ese de 20 pesos, aunque lo doblara tantas veces, no me da nada. Ahí nos podemos llevar algo bueno. Nomás 20 pesos. Bueno, 120, está bien. 170, ok. Me la juego, ¿qué, amigos? No manches, no te lo puedo creer. Le iba a dar izquierda, pero dije, nada, no, me la va a aplicar. No creo que me salga izquierda. Ahí parece ser que sí. Nada, nada más 50. Le vamos perdiendo 300 pesitos. No es tanto, sí nos podemos recuperar, yo creo. Nos sale doble cereza. Le doblamos. A ver, voy a apretar a los dos al mismo tiempo. Yo creo que hasta ahí lo voy a dejar, amigos, porque con eso casi me recupero. Tenemos 700. Si le gano 200 más, ya me recupero. Y ya nada más sería cosa de llevarnos una buena ganancia después de eso. 50 pesos. Doblamos una vez. Doblamos dos veces. Doblamos tres veces. No manches, la perdimos a la primera. 50 pesotas se nos fueron ahí. Y es que lo malo es que me cuesta 80 pesos el tiro. Tengo que doblar, amigos. Tengo que doblar. No puede ganar. Aquí va a salir uno menor. No manches, un as. ¿Cuáles son las posibilidades de que me salga un as? Hija de su madre. Tenemos 500 pesos. Le vamos perdiendo casi 400 pesos. Lo voy perdiendo. 50. Nah, este sí no me puede ganar, amigos. Y una vez más. No manches, un 2, ¿en serio? Las posibilidades son mínimas de que me hubiera salido un 2 ahí. Amigos, nos llevamos. Amigos, hija de su madre, pensé que me salía la ruletonga. No puede ser, amigos. La máquina de hoy está bien. La máquina hoy está coda y lo que le sigue. Y otra vez se me escapó la ruleta. Voy a darle puro derecha. Uno más, amigos. Uno más y me recupero todo. ¡No! Maldita sea, ¿cómo le voy a perder a un 3? ¿Cómo le voy a perder a un 3? Yo sé que ustedes también lo hubieran dado a la derecha, así que no me vayan a juzgar. 50 pesos. Esa ruleta se me ha escapado tantas veces hoy. Ok, doble lucecita. Bien, 200. Si lo gano dos, si lo doblo dos veces, me recupero, amigos. Así que me la voy a jugar. A los dos al mismo tiempo. ¡Oh, lo empatamos! ¡Qué mala suerte! No puede ser. No puede ser, amigos. Me quedan 100 pesos. ¿Diamante? ¡Uy! Me sale el diamante. Me tengo que recuperar aquí, amigos. Aquí me tengo que recuperar. No puede ser que le estemos pierde y pierde y pierde. Aunque en realidad el bonus del diamante no está tan chido. Vean, tenemos 5 por abrir. Vamos a abrir así, como en forma de gato. No está tan chido porque le vamos a estar ganando como 20 pesos por cada uno que le saquemos. Y otra vez. Sinceramente no creo que esté ahí, pero de todos modos lo voy a dar. ¿Dónde estaban? Mira nomás, estaban todas así. $120, a ver si lo podemos doblar. Me la juego, amigos. No, esto ya es una grosería, amigos. Esto, la máquina se está burlando de mí. Es imposible que me gane este. Ok. Hasta que haces algo bien, no manches. Pues me gusta mucho esta maquinita, pero el día de hoy nos humilló. Uy, le ganamos 2. Oye, no le tenía que haber perdido esta porque la empatamos. No sé yo, pero te agradezco que no me hayas ganado. Ok,
Ya recuperamos 200. No podía seguir doblando, estaba muy difícil. A ver, ¿cuánto nos da ahí? 90. Puro izquierda. No manches, ya le perdimos a la primera. Ojo ahí, buen premio. 200 pesotes de premio. Dos veces que lo doble. Dos veces que lo doble, amigos. Me la voy a jugar. Una vez más. Puta pinche madre. No puede ser, amigos. ¿Bar? No, casi. Voy a mandar todos mis créditos y lo voy a doblar todo, amigos. Ay, no puedo. Es imposible que le pierda las, sinceramente. Si le pierdo las, ya estoy muy saladísimo. Izquierda o derecha, amigos. Le voy a apretar a los dos al mismo tiempo. Si le gano, me recupero por completo. Si le pierdo, pierdo todo. Amigos, hoy no fue mi día de suerte. Sinceramente, hoy he perdido demasiado. Espero les haya gustado este video. Si fue así, dejen su like, dejen sus comentarios, suscríbanse a tu bonito canal, sigan la página y nos vemos en el próximo video. Bye.